Ministerio del Interior. La Policía Nacional de la subzona Suay número 1 se encuentra con todo su contingente, su recurso humano y su recurso material al 100% para poder brindar paz, tranquilidad y seguridad durante el feriado de carnaval en toda la subzona. Tenemos un patrullaje específico destinado a los principales ejes viales hacia la provincia del Oro, hacia la provincia de Loja, el eje vial a la provincia del Guayas, el eje vial a la provincia de Cañar y el eje vial a la provincia de Morona-Santiago. También tenemos un dispositivo especial para los lugares de mayor afluencia turística dentro de la provincia de La Suay, que son las playas de Xingate en Sixic, las orillas del río Paute en Paute, las orillas del río Gualaceo en Gualaceo, en donde comúnmente y tradicionalmente la gente se vuelca en estos días con la finalidad de tener un lugar y un espacio de esparcimiento. De igual manera también tenemos distintos operativos dentro de las principales ciudades, especialmente en Cuenca, con la finalidad de prevenir robos a domicilios, robos a locales comerciales, y nuestro patrullaje también, especialmente en el primer día del feriado, que es hoy viernes, y el último del día martes, tenemos un patrullaje específico para los terminales terrestres a nivel provincial, cantonal y parroquial. También tenemos un servicio policial destinado al terminal aéreo en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de garantizar la normal llegada y salida de la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que nos visitarán por motivo del feriado de carnaval. Nuestro patrullaje va a estar por tierra con nuestras unidades de patrullaje, patrulleros, motocicletas, policiclos. También tenemos un patrullaje a caballo con la unidad de equitación y remonte, especialmente en los parques de gran extensión y a las riberas de los ríos, en donde la gente va a fluir masivamente. De igual manera, el Grupo de Operaciones Especiales tiene una patrulla de guías con sus respectivos canes, con la finalidad de brindar protección y seguridad, y el Servicio Aéreo Policial desde el aire nos reportará cualquier novedad para inmediatamente intervenir. Toda la subzona se ha concentrado, nosotros somos sobre los 1.670 funcionarios, hombres y mujeres de la Policía Nacional. Estamos concentrados en cada uno de nuestros servicios con la finalidad de prestar el contingente necesario para brindar seguridad y tranquilidad durante este largo feriado. El mensaje para toda la colectividad: es tiempo de diversión, es tiempo de reunión en familia. Lo único que pedimos es se diviertan con mesura. Por favor, si conducen vehículos a motor, no beban, no ingieran bebidas alcohólicas. De igual manera, tomar las precauciones en los respectivos domicilios si es que los van a abandonar. Y toda la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder al encargo de domicilio, un servicio que presta la Policía Comunitaria. Los ciudadanos deben acercarse al UPC más cercano a su lugar de residencia con la finalidad de encargar su domicilio. La Policía Nacional le abrirá un registro anotando los datos del propietario, la dirección exacta y verificando el estado en que se encarga el domicilio, con la finalidad de que a su retorno lo puedan encontrar sin novedad. De igual manera, la Policía Nacional pone a disposición en los diferentes ejes viales, vamos a tener puestos móviles de policía que van a estar totalmente visibles a la colectividad. Vamos a tener puestos con carpas, con conos, con patrulleros y con motos, con la finalidad de receptar cualquier denuncia de seguridad, y también va a transformarse en puntos de información para los turistas que nos visitan por primera vez nuestra provincia. Ministerio del Interior.